en costo. Bien, entonces vamos a ver los diferentes formularios. Bien, entonces vamos a comenzar. Formularios para el control de inventarios. Vamos a ver, hablar un poquito de los materiales primero, de la clasificación de la materia prima, ya hablando o remitiéndonos a una empresa manufacturera. Bien, a una empresa manufacturera, que son las que tienen grandes inventarios también. Materia prima es el elemento que se transforma y que se incorpora a un producto final. Un producto terminado ya tiene esos elementos, el elemento de los materiales y algunos también subproductos, que mediante ese proceso de transformación, entonces se puede o elaborar, confeccionar, construir, fabricar el producto. Todo va a depender de qué producto se está trabajando para utilizar el mejor término. Materia prima directa son todos los elementos que se incluyen en la elaboración de un producto. Y puede ser o debe ser identificable. ¿Por qué venimos y hablamos de esto? Porque hay muchas empresas que la materia prima indirecta en muchas ocasiones no lleva inventario. En muchas ocasiones no lleva inventario de esa materia prima indirecta. Solamente lo hace de la materia prima directa. Entonces, materia prima directa, la que se identifica fácilmente de ese producto. Si trabajamos en una fábrica textil, ¿cuáles serían las materias primas directas? La tela, el hilo, los botones, el zipper, ¿verdad? Todo eso vamos a tratar de inventariarlo. Pero podría darse el caso que algún material, no lo inventariemos. ¿Por qué? A lo mejor por el costo. Yo sugiero que todos los materiales se lleven a inventario. ¿Por qué? Porque vamos a tener un mejor control de cada uno de los materiales que se requieren para la elaboración o fabricación de ese producto. Entonces, quise hacer como esa definición o esa diferenciación, porque repito, muchas empresas solamente llevan a inventario la materia prima directa. Entonces ya dijimos, ya eso lo hablamos. Vamos a ver, antes de ver los formularios, vamos a ver cuáles son los departamentos que tienen que ver con el control de inventarios. ¿Cuáles son esos? Ingeniería, planeación y distribución de la producción, la compra de materiales, recepción e inspección de materiales, almacenamiento y entrega de materiales, contabilización de las transacciones relacionadas con los materiales. Fíjense que aquí tenemos en una empresa grande, manufacturera, ¿qué tienen? Tienen un departamento de planificación. Ese departamento de planificación, ¿qué hace? Llegan las órdenes del cliente. Con esas órdenes del cliente, entonces, esos ingenieros van a determinar qué cantidad de materiales se deben de comprar, ya sea directo o indirecto. ¿Qué se necesita? Llegó una orden del cliente para fabricar 100 zapatos de X modelo. ¿Qué se necesita para eso? Bueno, ellos manejan un estándar de costo, un estándar de materiales, y con ese estándar de materiales, entonces, hacen la planeación, ¿verdad? Planifican. Y ahí saben ya qué cantidad de materiales van a comprar. Cuando planificación ya ha hecho este análisis, hace o completa un documento, un formulario que se llama requisición de compras. Requisición de compra. Lo llena con todos los detalles, con lo más mínimo,
para saber qué se va a comprar, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué otro departamento interviene? Compras. ¿Y qué hace compras? Compras, con esa requisición que le dio ingeniería o planificación, entonces va a hacer su trabajo, va a cotizar en diferentes, con diferentes proveedores, para ver con cuál proveedor puede decidirse comprar esos materiales. Bien. Luego vamos a tener un departamento de recepción o inspección de materiales. Fíjense que el que compra no recibe. El que compra no recibe por controles internos. El que compra no puede recibir. En recepción e inspección de materiales, ¿qué hacen? Bueno, con esa compra, con ese documento que se llama orden de compra, se le da una copia al proveedor y una copia a las personas que son encargadas de recibir y de inspeccionar lo que se está comprando. Esta gente llegan los productos, la mercancía o como se llame, y lo revisan, lo inspeccionan. Muchas veces tiene que ser inspeccionado al 100% y otras veces solamente toman una muestra. El departamento de almacenamiento y entrega de materiales, bueno, llegaron los materiales, llegó el producto, la mercancía, entonces vamos a llevarla al almacén, al tramo donde corresponde colocarla. Y el departamento de contabilidad, ¿qué hace? Bueno, registro. El registro de todas las transacciones que tienen que ver con esa compra. El registro de la cuenta por pagar, si fue a crédito. Bien, el registro en las tarjetas CARDES, que muchas veces lo hace la parte de contabilidad también. Y eso básicamente, ese es el proceso del control de los materiales. Entonces, fíjense, yo le dejé en su material también aquí lo que hace cada uno de los departamentos. Yo se lo expliqué de manera general, ¿verdad? Pero aquí está en su material también. Está qué hace cada departamento. Aquí el departamento de compras realiza la compra de materiales utilizando dos formatos: la requisición de compra, recuerden que la entrega planificación y la orden de compra. El departamento de compra tiene funciones, y estas son las funciones de compra: recibir las solicitudes, solicitar cotizaciones, emitir la orden de compra y garantizar que esos artículos cumplan con las exigencias de calidad que ha establecido la empresa. Cuando hay proveedores específicos, ¿qué se hace en esa requisición de compra? En esa requisición de compra yo voy a colocar el código de ese producto y le voy a decir que es de el proveedor X, para que el departamento de compras haga la compra en ese proveedor. Hay empresas que no cambian por contratos o por conveniencia. Bien, entonces, sección de preguntas. Preguntas hasta ahora. Vimos lo que era la materia prima. ¿Por qué hablamos de la materia prima directa, la indirecta, los departamentos que intervienen? Y de manera general le hice un resumen. Hasta ahora, ¿alguna pregunta? Pueden levantar la mano o escribir en el chat. Bueno, entonces continuamos. Recepción e inspección de materiales. Estas son algunas de las tareas que realiza ese departamento, esa área. Recibir el material con la orden de entrega,
cotejar el material recibido con la copia de la orden de compra, verificar la cantidad y la calidad del material, verificar y aprobar las facturas de los proveedores. Muchas veces se entrega con factura, esa factura tengo que revisarla, esta gente tiene que revisarla, que diga la cantidad real, ¿verdad?, que se está recibiendo. Si no se está recibiendo esa cantidad, poner una nota, comunicarse con la empresa o dar la información a la persona que está entregando, al camionero, al chofer. Verificar y aprobar las facturas, ya eso lo hablamos, enviar las facturas aprobadas al departamento de contabilidad. Ya llegó los materiales, llegó la compra, recibí, revisé, inspeccioné. Entonces, esa factura la voy a anexar con la orden de compra y con la requisición de compra. Ya tenemos ahí tres documentos, tres formularios. Requisición de compra que la hace planificación o el supervisor o quien, todo depende de la estructura de la empresa. Planificación hace la requisición de compras. Se le entrega al departamento de compras. Compras emite una orden de compra. A esa orden de compra le va a anexar las cotizaciones y le va a anexar la requisición de compra. Compra le envía a recepción y a contabilidad una copia de la orden de compra. Cuando llega esos materiales, mercancías o como se llamen, entonces, ¿qué se hace? Recepción tiene la orden de compra, la requisición de compra y la factura, y tiene otro documento que se llama recepción de mercancía, de materiales, ¿verdad? Recepción. Ese documento tienen que completarlo y firmarlo, recibido conforme, que está recibiendo X cantidad de materiales o de mercancía. Si hay alguna irregularidad, puede ser que no se reciba o puede ser que se reciba, pero con esa constancia de que hubo una irregularidad en el material, que no fue del tamaño que se pidió, que no fue de la calidad que se pidió. Todo va a depender cómo se manejen las devoluciones con esa empresa. Y tenemos la otra parte, ya el otro departamento, que es el almacén. En el almacén, muchas veces hay una gente ahí que recepciona, ¿verdad? Todo va a depender de la estructura de la empresa. Si es una empresa grande, miren, van a tener un departamento por cada una de estas áreas que yo les estoy mencionando. ¿Qué se hace en almacén? Recibe el material nuevamente, almacén recibe, porque la persona que encarga de recibirle al proveedor le entrega a almacén, y almacén, dicen por ahí, el que recibe cuenta. Entonces almacén comienza otra vez a contar, a revisar, a inspeccionar lo que dice el informe de recepción, y también se le anexa la orden de compra. La misma, ¿verdad? La orden de compra se le anexa. Verifica los materiales, cantidad y calidad. Lo coloca a donde tiene que colocarlo. Prepara las tarjetas de control de materiales, que son las CARDES. Esas tarjetas, eso se vio en costo, pero también en básico de contabilidad, aunque sea... Bueno, anteriormente, aquí hay gente ligada de dos pensum. Anteriormente se daba un módulo bien grande de inventario y sí se le daba eso con muchos detalles. Pero ya en el último pensum no se da esa parte con muchos detalles, pero sí se le menciona. Recibe el formulario de la solicitud o requisición de materiales elaborado por el departamento que lo requiere. Fíjense, llegó el material, almacén lo cuenta, revisa la calidad, lo coloca en el estante y prepara las tarjetas de control de materiales que se llaman CARDES. Después de eso, entonces, ¿qué pasa?
van a solicitar. ¿Por qué? Porque en la planta se necesita materiales. Esa persona de la planta que necesita materiales va al almacén con un documento, con un formulario que se llama requisición de materiales. Requisición de materiales. Dice, bueno, yo necesito 5 conos de hilo de rojo, eso tiene un código, ¿verdad? Para la orden número tal. ¿Qué hace el encargado del almacén o el despachador? Le despacha conforme a la solicitud de requisición de materiales. Entonces, envía todo eso, mírenlo aquí, envía a producción los materiales solicitados junto con el original del formulario de solicitud. Y luego de ahí, ¿qué hace? Ah, tiene que registrar las entradas y las salidas. En este caso, la salida, ¿verdad? Porque aquí ya se registró la entrada. Cuando vienen con la requisición de materiales, se registra la salida en la tarjeta Cardex. Bien. ¿Y cómo se registra esa salida? Ah, hay que ver qué método de evaluación de inventario se lleve. ¿Qué método se lleva? ¿Se lleva PEPS, se lleva WEPS o se lleva promedio ponderado? Y dependiendo de eso, entonces, se registra esa salida. ¿Qué hace otra cosa también que puede hacer almacén? Preparar requisiciones de compra. También la prepara. ¿Cuándo? Miren lo que dice aquí. De acuerdo al stock de máximos y mínimos. Vamos a calcular cuál es la cantidad óptima de pedido, ¿verdad? ¿Cuánto yo necesito pedir? Pero vamos a calcular también cuándo yo necesito pedir. Eso lo hacen la gente de almacén, eso con fórmulas. Hay dos fórmulas para hacer ese trabajito de ahí. Dos fórmulas. Que los que vieron costo ya saben hacer eso. Si el material almacenado no cumple con las especificaciones o presenta defectos, emite la correspondiente orden de devolución o de compras. También el almacén puede hacer eso, porque puede ser que la persona que haga la recepción de los materiales a lo mejor no tenga tanto conocimientos como la gente del almacén, o que después se dañen, ¿verdad? ¿Qué hace después? Prepara un resumen de requisición de materiales para el departamento de costo. Tiene que darle a costo todo lo que se usó para cada orden. ¿Por qué? Porque costo, ¿qué hace costo con esas requisiciones? Lo llena o lo registra en la hoja de costo. En la hoja de costo van a ir poniendo que se usó tal cantidad del material X. ¿Y qué hace el contador? Bueno, el contador de costo le va a poner cuánto costó esos materiales. Bien, entonces, todas esas informaciones o todas esas funciones son las que se hacen en un almacén. Ahí podrán haber empresas que algunas de ellas no las hagan. Y puede haber otras empresas que realicen otras funciones que yo no le esté detallando aquí. Bien, pero esas son las estándares. Esas son las estándares. Bien, entonces aquí el departamento de contabilidad, ¿qué tiene que hacer? Miren, contabilidad tiene que recibir la factura del proveedor. Recibe la orden de compra y el informe de recepción también. Todas esas cosas. Con eso, contabilidad, ¿qué hace? Registra su entrada de diario. Registra la entrada de diario para realizar un posterior pago a ese proveedor. Bien. Eso es con relación a inventario. Ahora, si hay contabilidad de costo, ¿qué hace el contador de costo con eso? Lo registra en su hoja de costo por órdenes.
Aquí ya hablamos del asiento contable, es decir, la entrada del diario. Recibe la copia de las requisiciones de los materiales. Esto es contabilidad de costos. Si no llevan contabilidad de costo, eso no va a contabilidad. Esta parte de aquí, la requisición de materiales. Realizar el asiento contable relacionado con el uso del material en los procesos de fabricación. Si no llevan contabilidad de costo, difícilmente se haga eso. Afectar la orden de producción o los procesos productivos. Igual, si no llevan contabilidad de costos, estas últimas tres no se realizan. Bien. Bien, entonces vamos a parar aquí por si tienen alguna pregunta. Vamos a ver, preguntas, dudas, algún comentario que quieran hacer con relación a esto. Denny. Profe, con respecto al almacén, que usted dijo que cuando lo envían los materiales, ellos también de nuevo tienen que contarlo. Entonces, dado caso que ellos lo cuenten y digan que sí está bien, pero descubren que realmente estuvo un error, realmente, ¿cómo se resolvería en esa situación? ¿En qué momento se dieron cuenta del error? Me imagino yo que cuando hagan otro inventario, no sé. Ah, no, ya cuando hacen otro inventario, entonces, fíjense, vamos a ir un poquito más para allá. Vamos a ver. ¿Por dónde es que está? Un momento. Vamos a ver un momento que lo estoy buscando para mostrárselo. Ok, míralo aquí. Aquí dice, eso después, tú dices después, cuando se dieron cuenta en haciendo el inventario físico. Se investigan las diferencias presentadas en el conteo físico versus lo que se tiene en el sistema, ¿verdad? Si hay diferencia, entonces hay que hacer ajustes y esos ajustes tienen que estar autorizados por el contralor, gerente financiero, por el contador, dependiendo de la empresa, por el dueño de la empresa, todo depende. Entonces, hacer ajustes. Te diste cuenta demasiado tarde, lamentablemente. Como te diste cuenta muy tarde, entonces tú no puedes reclamarle al proveedor. ¿Cómo tú le vas a reclamar de algo que compraste hace un mes que ahora, ay, no llegó completo? Cuando tú tienes un doble chequeo. Bien, Denny, eso lamentablemente... Es una pérdida, profe. Exactamente, porque tú tienes que hacer un ajuste de inventario. Por eso es que hay que tener el control del inventario. Tengo una persona que me recibe y me cuenta y que firma. Cuando llega al almacén, tengo otra persona diferente que vuelve a contar. ¿Ya ven esas fábricas de textiles que compran mucha tela? Esas telas se miden en una máquina computarizada. ¿Ustedes imaginan uno midiendo la yarda a yarda? No se puede. Igual que en la fábrica de pieles. Yo trabajaba en una fábrica de pieles también. Esas pieles, cuando ya se termina el proceso completo, se pasa por una máquina que la mide automáticamente, una computadora. Porque es muy arriesgado ponerse a medir una banda de piel con un centímetro o con algo así. Entonces lo hacen computarizado. Se compra por banda, se compra por pie, se pasan también por la máquina para saber qué cantidad se está recibiendo. Muy importante. Cuando se compra, por ejemplo, Denny y los demás también, cuando tú compras en el exterior, importaciones, ¿cierto? Tú tienes, creo que son dos semanas para notificar aduanas. Me llegó incompleto. Después de ese tiempo, tú puedes hacer y decir lo que tú quieras.
pero ya no hay vuelta atrás. No hay responsabilidad. Por eso hay que hacerlo en el momento en que se está recibiendo. Eso es muy importante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Jóvenes? ¿Preguntas de las funciones de los departamentos? No fue alguien levantando la mano. Alguien levantando la mano, gracias, Dani. Vamos a ver. Euris. Adelante, Euris. No, era darle la respuesta al compañero, pero acá. Ah, pero adelante, Euris. ¿Tienes experiencia en eso? Eso mismo lo que usted explicó, asumir el error o simplemente hacer la notificación al departamento de contabilidad de que estaba faltando esa mercancía y ellos ya o la validan la tablilla o si no, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Ellos comparan la tarjeta y ya eso mismo tiene que hacer el encargado del almacén. Asumir el error del, muy bien, del material. Exacto. No, del fallo. Muy bien. Entonces, fíjense, cuando se asume un error, señores, eso es un incidente crítico. Un error en un inventario, que ay, que conté mal cuando recibí. Eso es un incidente crítico, crítico negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que eso va para su expediente, para cuando le vayan a hacer su evaluación de desempeño. Eso es un punto menos. Para cuando usted, cuando pida aumento a eso. Entonces hay que hacer bien su trabajo, concentrarse en lo que se está haciendo. ¿Algo más, jóvenes? ¿Algo más? Hay un chat, muy bien, a la orden. Entonces vamos a continuar si no hay más intervenciones. Ya esto lo vimos, ok. Vimos los departamentos, las funciones y también las fui relacionando con cada uno de los formularios que nosotros vamos a ver aquí. Vuelvo y lo repito de manera así rapidita. La requisición o solicitud de compra, cuando se necesita comprar algo, se llena este documento. Lo lleno, lo comparo, lo mando a departamento de compra. El departamento de compra emite una orden de compra con ese documento, ¿verdad? Lo compra, gestiona la compra, precios, busca proveedores, precios, fecha de entrega, calidad, todas esas cosas. Emite su orden de compra y la coloca al proveedor. Conduce, puede ser un conduce. El proveedor no emite una factura, emitió un conduce. ¿Qué es un conduce? Bueno, un documento legal porque sirve de soporte para la factura, pero no es una factura. Mientras está en conduce, usted no paga, mientras está en conduce. Entonces, el proveedor va a entregar los materiales, la mercancía, con un conduce. ¿Quién recibe entonces el informe de recepción? Lo completa ese documento de informe de recepción con ese formulario. Recuerden, la inspección, revisan la calidad, revisan el estado, revisan la cantidad, muchas veces hasta el precio. Mucha gente no lo hace, quienes reciben, mucha gente no lo hacen porque entienden que revisar el precio es un trabajo del departamento de compras. Pero algunas veces también revisan el precio. Ese que recibe tiene que firmar que recibió, porque con eso que se paga. Si esa firma no está ahí, no se paga factura. ¿Quién lo recibió? Eso es lo primero que yo pregunto. ¿Quién recibió cuando se estaba averiguando una factura? ¿Quién recibió? Entonces es importante esa firma de esa persona que está recibiendo. Contar, recontar, revisar.
Hay empresas que tienen mecanismos, como yo le dije, tienen pesos automáticos, tienen máquinas de medir, bueno, un sinfín de cosas para hacer el trabajo más fácil. La requisición o solicitud de materiales, eso es cuando se requiere un material que está en el almacén. Planta, llena su solicitud, la persona va al almacén, almacén entrega contra esa requisición de materiales. Informe de devolución, cuando hay situaciones que hay que devolver mercancía o materiales, entonces se notifica al proveedor con un correo electrónico, con una copia de la factura, bueno, con cualquier documento, o si existe un documento en la empresa para esto, también se puede utilizar. Y las facturas de crédito fiscal y factura, ¿verdad? Comprobante fiscal, crédito fiscal y factura. Ya eso, cuando se está recibiendo ya con la factura, asegurarse que tenga ese crédito fiscal, ese número válido para sustentar costos y gastos en el formulario 606. Otro formulario que es la CARDEX, la tarjeta CARDEX. Bien, entonces, ¿en dónde se utiliza esta tarjeta? En el departamento de almacén, la completan. Dan la entrada y la salida, dependiendo del método de evaluación de inventario, método PEPS, método WEPS o promedio. El método que se haya seleccionado y que haya sido autorizado por la DGI. Aquí tenemos algunos conceptos de almacenamiento. Esto yo no lo, ustedes lo leen, por favor, en el material de apoyo. Bien. Y aquí tenemos el ciclo operacional de los materiales. Vamos a ver la gráfica. Aquí está. Materia prima, ¿verdad? De materia prima, producción, cuando se termina. Cuando se termina ya, entonces la empacamos. Cuando ya está lista, empacada, entonces la transportamos. ¿A quién? Puede ser al consumidor final, puede ser a un detallista, depende. Pero en este caso vamos a entregarla al distribuidor. El distribuidor la entrega al consumidor y de aquí viene los desechos, el reciclaje y etcétera. Este es el ciclo operacional de los materiales. ¿Cómo se convierte? ¿Qué se hace? ¿Cuál es la transformación? ¿Y cuáles departamentos intervienen? Aquí hay un principio de almacenamiento. Las gestiones y operaciones que se realizan como parte del almacenamiento son cruciales para los objetivos de la empresa. Decíamos en la clase pasada que uno de los activos de mayor volumen son los inventarios. Aquí tenemos. Esta gestión produce un efecto directo en los objetivos de un negocio, entrega oportuna en cantidad y tiempo de los pedidos, uso óptimo de los recursos, reducción de costos e incremento de ventas. Y aquí tenemos algunas otras cosas, algunos principios, eso yo solo dejé también en su material de apoyo para que ustedes lo estudien y lo lean. Bien, entonces, jóvenes, hasta aquí ya yo he terminado con el material, con los dos temas. Me gustaría que si tienen alguna pregunta de esto que hemos visto, me dejen saber. Preguntas. A manera general. ¿No hay preguntas? Entonces, vamos a ver el ejercicio que ustedes tienen que hacer. Yo tengo que subirle los formularios, que no se los he subido. Aquí estamos. ¿Pueden ver actividad de aprendizaje 2? Jóvenes.
Muy bien, muy bien. Entonces, en el punto A, usted va a poner falso, verdadero. Fácil, ¿verdad? En el punto 2 es un recordatorio, un repaso. Usted me va a decir si es un débito o un crédito al inventario. Si sube, si aumenta o disminuye el inventario con estos formularios, ¿verdad? Como ya yo le expliqué, cuál es el efecto, qué se hace con cada uno de los formularios. Usted me va a decir si es un débito o si es un crédito. Y en la parte 3, coloque el número de orden en la raya en que debe darse la secuencia del flujo de los documentos. Aquí tengo 10, ¿verdad? Vamos a leer: la requisición de materiales, recibo de mercancía, orden de compras, devolución, solicitud de compra, conduce, factura, despacho al cliente y memorando de transferencia de materiales. De esos que están ahí, según lo que hemos hablado, ¿cuál cree usted que debe ser el número 1? Vamos a ver que hay dos personas. Tenemos a Eudis y luego Vladimir. Eudis y luego Vladimir, por favor, Eudis. Vladimir, adelante. Solicitud de compra. La solicitud de compras, muy bien, correcto. ¿Qué es lo primero que se debe de hacer en este ciclo de los materiales? Lo primero que se debe hacer es la solicitud de compras. Y con esa solicitud, recuerden entonces, ¿qué se hace? Número 2, ¿qué se hace? La orden de compras. La orden de compras. Muy bien. Y así usted sigue poniendo el orden. Bien. Y la número 4, es un ejercicio que usted va a hacer para completar los formularios. Usted lo lee, yo le voy a subir los formularios. ¿Qué falta? Eso me falta subirle. Le pongo los formularios y usted va a llenar. Y dice, el departamento de mantenimiento necesita comprar en Ferretería Mi Paraíso 3 garrafones de pintura para pintar nave industrial a 4.900 pesos más ITS. Una batería para planta eléctrica, 15.106 más ITS. 5 galones de tiner para uso mecánica, 400 pesos más ITS. Entonces, usted sabe lo que usted va a hacer con eso, ¿verdad? ¿Qué formulario usted va a utilizar? El departamento de producción necesita 1.000 yardas de telón para el lote de teacher. Hay un documento que usted tiene que llenar con eso. El gerente general aprobó la requisición de compra de un tanque de barniz por 30.000 pesos más ITEL. El departamento de producción retornó al almacén 500 yardas de pelón. Entonces, yo le voy a subir sus formularios para que ustedes completen eso. Voy a ver si puedo subirle otro material para que ustedes vean cómo se completa cada uno de esos formularios. Bien, le voy a hacer su videito también de cómo se completan, porque aquí no vimos esa parte. La verdad que esto es un repaso, pero yo se lo voy a subir para las personas que no, como que no lo tienen fresco, puedan hacerlo fácilmente. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? No hay preguntas. Bien, entonces, como no hay preguntas del ejercicio, vamos a dejarlo del video para el viernes. ¿Qué vamos a hacer el viernes? Porque ya yo le dije que terminé el material, ¿verdad que sí? ¿Qué vamos a hacer el viernes? El viernes vamos a revisar el caso práctico que usted va a hacer. Vamos a verlo. Caso práctico final. Vamos a verlo desde ahora para que ustedes vayan pensando
¿Cómo lo van a hacer? El caso práctico es realizar un conteo físico, pero un conteo físico con todo lo que lleva o con todo lo que ustedes aprendieron. ¿Recuerdan la última, el último punto de la primera tarea? Con todo eso, yo quiero ese caso práctico, con todo. Entonces, usted va a hacer, va a inventariar un área de su casa. Los gabinetes, ¿cuáles son los gabinetes? Donde están los platos, cucharas, cuchillos y ollas. ¿Usted no tiene gabinete en su casa? No importa, pero usted seguro que tiene platos, que tiene cucharas, cuchillos y ollas. El closet. El closet, si no tiene closet, usted tiene un lugar donde tiene la ropa. Entonces, usted va a inventariar la ropa. O usted va a inventariar todos los mobiliarios que tiene en su casa. ¿Qué usted va a hacer? Usted me va a escribir todos los pasos que se van a dar para hacer ese conteo físico. ¿Quién va a contar? Usted va a tener que buscar ayuda con una persona de su casa. ¿Quién va a contar y quién va a recontar? ¿Se acuerdan que se cuenta dos veces? Y después, si hay diferencia, se cuenta una tercera vez. Entonces, yo quiero que ustedes me hagan todo eso. Le voy a subir para esto un formulario en donde ustedes van a ir inventariando, van a poner el nombre de la... la descripción, la cantidad, bueno, le voy a subir un formulario, pero ustedes tienen que determinar, fulanito me va a hacer el primer conteo, hacerme las tarjetas, ustedes tienen que hacer esas tarjetas, colocarme esas cantidades en esas tarjetas, tomarle foto a esas tarjetas, para que ustedes me lo pongan todo, esas fotos, ustedes no me van a subir foto una por una, no. Todas las fotos me las van a subir en el mismo formulario, en el mismo archivo. Bien, todo eso, vayan pensando qué es lo que ustedes van a hacer, vayan revisando el material nuevamente para que sepa qué es lo que usted va a hacer. Y el viernes, entonces, vamos a dar más detalle de esto. ¿Por qué? Porque el objetivo de este módulo es saber realizar un conteo físico de inventario. Entonces usted tiene que hacerlo. Bien, si tienen preguntas, por lo menos de esta explicación general que le di, me dejan saber. Jóvenes. Yo estoy levantando la mano. Ah, pues adelante, Vladimir. En mi caso, tendría que hacerlo yo mismo. No tengo a nadie que pueda ayudarme en eso. Estoy solo realmente en la casa. Ah, bueno, pues entonces tú vas a decir, tú vas a hacer el proceso como si tú fueras dos personas o tres personas. Bien. Tú haces todo. Porque no nos vamos a trancar por eso. No nos vamos a trancar por nada, ¿oyeron? ¿Cuál inconveniente usted? Ay, yo tengo este inconveniente, profe, óigame. No se tranquen por nada. Lo importante aquí es que usted aprenda los, las etapas del conteo físico y cómo se cuenta. Y no se van a trancar por nada. Adelante, Vladimir. Que tiene la mano levantada. Ya yo dije lo que iba a decir. Ah, bien. Elvis tiene la mano levantada también. Bien, Vladimir. Elvis tiene la mano levantada también, si quiere decir algo. El último link que usted envió para... Profe, el de YouTube que te mandó el último. Ah, sí, yo dije. Tira. Sí, yo dije que lo vamos a ver el viernes. Ah, ok. Bien, entonces jóvenes, si no tienen más preguntas, vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Y ya saben, vayan pensando. Ah, que usted no tiene nada, que usted no tiene esto en su casa. Pues coge la ropa, porque ropa tiene que tener, por lo menos algo. No tiene ropa, pues coja los mobiliarios. Que no tiene mobiliario, bueno, pues entonces usted va a salir a la calle y va a contar las piedrecitas que encuentre en el camino. Lo que sea se va a contar aquí. Bien, Ana Irelka. Una pregunta, profe. Sí. Según usted dice, sale la práctica final,
es de un, no sé cómo decirlo. Si era gabinete, nada más gabinete o todo que vamos a montar. Sí, no, uno de estos. Uno, seleccione un área de una. Para que hacer todo. Okay. Ah, si tú lo quieres hacer de todo, pero todo es mucho, muchas cosas. Es un área solamente. Ok, gracias, profe. Ok. Bien, Vladimir, ¿tú quieres decir algo más? Okay. Sí, disculpe. ¿Usted va a querer una foto del área que se va a inventariar o simplemente...? No, eso es privado. No, eso es privado. Eso no. Mayormente, siempre en todos los formularios hay una foto del almacén, de lo que se está inventariando. No sé, pensé que también se necesitaba una, porque yo puedo poner ahí 100 cucharas, 100 platos, lo que sea, y no habría una constancia de que realmente yo hice el inventario tal cual como se debía. Bueno, yo no le puedo pedir, Vladimir, que ustedes me pongan una foto de los gabinetes de su casa, de los platos. No puedo pedirle que ponga una foto de su closet, ni tampoco de los mobiliarios. Lamentablemente no puedo pedírsela. Ahora bien, si usted quiere ponerla, usted la pone. De mi parte, así no puedo o no debo pedírsela bien. Pero si tú quieres ponerla, adelante, no hay problema. Bien, entonces lo dejamos hasta aquí y el viernes seguimos hablando de esto. El viernes vamos a ver el video y vamos a ver este trabajo final y cualquier otra duda que ustedes tengan. Todo esto que vimos hoy tienen hasta el lunes para entregarlo, el lunes a las 11 de la noche. Bien, también tienen un examen que va a estar abierto desde el sábado, me parece, hasta el lunes, que pueden hacerlo desde el sábado, es fácil el examen. Así que muchísimas gracias, pónganse a leer, a revisar su material de apoyo, a hacer preguntas, no se preocupen, que no sé cómo preguntar, no importa, como usted pregunte, vamos a tratar de ayudarlo. Bien, así que estamos comenzando, adelante, yo sé que ustedes pueden. Gracias, muchísimas gracias y nos vemos. Les subo esto más adelante. Recuerden suscribirse al canal y así yo no tengo que decirle que está el video subido. Ustedes lo reciben de una vez. Bye, gracias.